Buenas tardes, señor ministro. Sea usted y la comitiva que le acompaña bienvenido al Senado de la República. Ahora vamos a proceder a darle lectura íntegra a la resolución para la cual fue invitado el señor canciller Roberto Álvarez. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí en la tarde de hoy. Proceda, secretario, a darle lectura íntegra a la resolución. Resolución en la cual el Pleno del Senado invita al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, para explicar la situación entre la República Dominicana y Haití por la construcción del canal en Río Masacre, considerando primero que la Constitución de la República establece en el artículo 26 que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apego a las normas de derecho internacional. Considerando segundo, que la Constitución de la República en su artículo 26, numeral 3, establece que las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Considerando tercero, que el objetivo específico 1.4.2 de la ley número 1-12 de fecha 25 de enero de 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional. Considerando cuarto, que en los últimos meses se ha debatido en la opinión pública nacional la construcción por parte de Haití de un canal en el río Masacre, que esto ha ocasionado diversas opiniones a favor y en contra. Considerando quinto, que en fecha 21 de mayo de 2021, el gobierno dominicano, en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, emitió declaración conjunta, la cual se encuentra en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se establece, en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la Delegación de la República de Haití, y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Considerando sexto, que posteriormente el gobierno dominicano ha emitido declaraciones oponiéndose a la construcción del canal, cerrando toda la frontera con Haití y desplegando equipos militares en la zona fronteriza. Considerando séptimo, que los medios nacionales e internacionales recogen informaciones sobre que el gobierno dominicano le otorgó en el 2021 el permiso a Haití para construir ese canal. Considerando octavo, que la sociedad representada en este Senado de la República requiere las aclaraciones correspondientes sobre este conflicto que se ha generado con Haití para la construcción del canal en el río Masacre. Considerando noveno, que el artículo 73 del reglamento del Senado establece el Pleno podrá en cualquier momento, a propuesta de un senador o por iniciativa de su presidente, constituirse en comisión general para los fines de los artículos 199, 315 y 318 y de manera excepcional para tratar de cualquier asunto. Considerando décimo, que el Senado de la República en sus funciones de fiscalización y representación está comprometido en supervisar las ejecutorias públicas relacionadas con las relaciones exteriores del país, sobre todo cuando se generan conflictos con otros países. Vista la Constitución de la República Dominicana, vista la ley número 1-12 de fecha 25 de enero de 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, visto el reglamento del Senado, resuelve, primero, invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, al Pleno del Senado para ser escuchado en comisión general y realice las explicaciones del lugar en torno a la situación con Haití, producto de la construcción del canal en el río Masacre. Segundo, disponer que la Presidencia del Senado disponga la fecha y la hora que considere pertinente para ser escuchado el licenciado Roberto Álvarez ante el Pleno del Senado, constituido en comisión general previa comunicación de la invitación de acuerdo a los procedimientos legislativos conforme a la Constitución de la República. Dada en la sala de sesiones del Senado, Palacio de Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de septiembre del año 2023, año 180 de independencia y 161 de restauración. Ricardo de los Santos, presidente. Melania Salvador Jiménez, secretaria. Milcía de Franjul Pimentel, secretario.
Muchas gracias, secretario. Ya he leído la resolución, señor ministro. Usted dispondrá del tiempo que usted considere al final de su ponencia, al final de su posición. Pues los senadores que entiendan que puedan hacer alguna pregunta, se velarán y usted determinará si la pregunta individualmente, la responde individualmente o en bloque. El escenario es suyo, señor ministro, y le reiteramos las gracias por venir aquí al Senado de la República. Muchísimas gracias, señor presidente. A los integrantes de la mesa directiva, senadores, senadoras, de todas las bancadas, amigos de la prensa, a los dominicanos y dominicanas que nos siguen ahora en vivo o en diferido. Es un placer estar para mí en el Senado en la tarde de hoy. Déjenme comenzar diciéndoles que el tercer objetivo de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader es la promoción de los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Justo, respetuoso de la separación de poderes y considerando como un elemento esencial para la democracia el rol de fiscalización que tiene el Congreso Nacional, en este caso el Senado. Por eso acepté gustosamente venir acá a esta sesión. Yo creo que esto fortalece a la democracia dominicana, nos hace entender mejor las posiciones que tenemos en el gobierno y por lo tanto espero que tengamos, que podamos explicar algunas de las inquietudes que tengan los senadores y que podamos tener también un diálogo fructífero. La transparencia como valor es algo esencial para este gobierno, para nuestro ministerio y así lo ha sido también para la Dirección de Ética y Transparencia que justo la semana pasada declaró la semana como una semana de transparencia. Por lo tanto, además de la información que le hemos en algún momento ya publicado o que hemos enviado, queremos ahora hacer un análisis más detenido sobre cuáles han sido las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a lo largo de estos 2 años y medio, desde que nos enteramos por primera vez en abril del 2021 de la construcción de este canal por Haití en el área de Dajabón. Como digo, en abril del 21 nos enteramos por diversas fuentes que se estaba construyendo un canal que según la opinión de expertos en la materia podría afectar negativamente el caudal del río y podría causar daño a poblaciones, agricultores y al medio ambiente. Por ello es que enviamos una nota diplomática a la Cancillería haitiana el día 27 de abril, que ustedes tienen todos en los materiales que han sido distribuidos, en la cual expresamos nuestra preocupación y solicitamos la detención inmediata de cualquier trabajo u obra a esos efectos. Dicha solicitud se amparó en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de febrero de 1929, cuyo artículo 10, que ya todos aquí conocemos, pero que de todas maneras es importante que cite, dice, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro, o sirven de límite entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Ese es el fin de la cita del artículo 10 del tratado. El 5 de mayo del 2021, el gobierno de Haití
envió una nota diplomática en la que solicitaba una reunión para explicar el proyecto de construcción. El ministerio, nosotros respondimos con nota diplomática del 7 de mayo, en la cual mostramos acuerdo con un diálogo en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. En esa nota expresamos al gobierno haitiano que dicho diálogo se llevaría bajo el siguiente formato, y esa nota la tienen todos ustedes también. Los ministros, cito, los ministros de Relaciones Exteriores participarían en la apertura de la reunión fijando los lineamientos políticos de cada gobierno. Y una vez terminada esa sesión, estos se retirarían, es decir, las exposiciones de los ministros, y seguirían trabajando los equipos técnicos de cada país. Fin de la cita de esa nota que, de nuevo, todos ustedes tienen. La Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, creada en 1996 como órgano consultivo y de registro, era el espacio idóneo para facilitar reuniones e intercambio de información entre ambos países. De ese modo, el 27 de mayo de 2021 tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, y el Ministerio del Medio Ambiente con sus contrapartes haitianas. En mis palabras de apertura durante aquella reunión, enfaticé la expectativa del gobierno dominicano de que se paralizaría la construcción del canal. Al final de la misma, se emitió una declaración conjunta en la que fue anunciada la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esa Comisión Mixta Bilateral. Diversos sectores han querido darle a esta declaración, sobre todo al cuarto considerando, un valor jurídico que no tiene y nunca tendrá. Permítanme explicar. Como dije anteriormente, primero, la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiano es un órgano consultivo y de diálogo, compuesto de varias instituciones de ambos gobiernos. Como ya dije, esta era una reunión de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura. Segundo, las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado dominicano sin plenos poderes son el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, ninguno de los cuales firmó esa declaración. Tercero, dos antecedentes muestran en relación a esta comisión el reconocimiento de esta regla jurídica en 1996 y 2010. En 1996, los presidentes Joaquín Balaguer y René Preval firmaron una declaración conjunta que puso en funcionamiento la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Y en 2010, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Carlos Morales Troncoso, y el primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerive, suscribieron otra declaración conjunta que modificó ciertas estructuras de la comisión. Pero cuarto,
desde la proclamación de la Constitución Dominicana de 2010, no basta siquiera la sola firma del presidente o del ministro de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales o los acuerdos internacionales, sino que para que entren en vigor, para que tengan fuerza jurídica, se debe seguir el procedimiento de la Constitución Dominicana, que dice el artículo 185, inciso 2, que dichos acuerdos necesitan el control preventivo del Tribunal Constitucional Dominicano, para después ir al Congreso Nacional para su aprobación antes de la promulgación por el Poder Ejecutivo. Cuando tres días después recibimos información de que no se había detenido la obra y los análisis en base a nueva información demostraron el diseño del canal, que el diseño del canal en ese lugar perjudicaría gravemente a ambos territorios, pudiendo inundar tierras dominicanas y haitianas y reduciendo considerablemente el caudal del río aguas abajo, anuncié desde el Palacio Nacional la noche del 31 de mayo que República Dominicana no iba a participar de ninguna otra reunión hasta tanto no pararan los trabajos del canal. El Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller haitiano Claude Joseph, ese es el video de donde pronuncié esas palabras. El canciller haitiano Claude Joseph respondió mediante nota del 16 de junio de 2021 en la que defendía la posición haitiana y pedía retomar el diálogo. Yo, como ministro de Relaciones Exteriores, le respondí mediante nota el 6 de julio de 2021, mediante una extensa explicación enfática y clara de la posición dominicana. Ustedes tienen esa nota en sus documentos. Esta nota proveyó el sustento técnico y jurídico en los que se basa la posición dominicana a la construcción de ese canal. Dicha comunicación incluyó además lo siguiente, resalto los puntos más importantes. Primero, el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de un canal cuya intención era la de conectarlo al río Dajabón. Un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la Comisión Técnica el 27 de mayo de 2021, contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra, permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018, lo cual decía ese documento. No se trataba de un canal de riego, como se había informado la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo. A pesar de la exigua documentación, se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países. La construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10.000 tareas en territorio haitiano, que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También, todo esto está en la nota del 6 de julio, también podría causar un daño ecológico
al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en nuestro país. Se desconocía quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto y quién lo financiaba. Y, finalmente, entre otros, resaltando algunos de los aspectos más importantes de esa nota, la obra viola también el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas, el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses por su carácter unilateral. A raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, aparentemente se detuvieron los trabajos. Esto lo hemos confirmado por estas imágenes de Google Earth, la primera de agosto del 2021, la segunda, y todas estas la tienen también en sus documentos, la segunda de diciembre de 2022 y la tercera de mayo de este año, donde se puede ver que no había trabajo en el punto de conexión con el río. El 30 de agosto de 2023, de este año, nos enteramos por informe del Ministerio de Defensa que se habían reiniciado los trabajos en el canal. E inmediatamente me comuniqué con mi homólogo haitiano, quien me informó lo siguiente, cito: el primer ministro expresa su consternación sobre lo que está pasando. Enviaremos una delegación del Ministerio del Interior. Es importante recalcar que no es un proyecto gubernamental. Fin de la cita de la comunicación del ministro de Relaciones Exteriores a mí. Habiendo transcurrido desde esa comunicación del 1 de septiembre casi dos semanas sin que se detuvieran los trabajos, el presidente Abinader convocó al Consejo de Seguridad Nacional para el día 11 de septiembre, el cual adoptó varias medidas que ustedes todos conocen. El 15 de septiembre a las 6 de la mañana entró en vigencia el cierre de la frontera ordenado por el Consejo. Ya el 14 de septiembre, para continuar edificando a la opinión pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en nuestros canales digitales y la prensa nacional una cronología explicativa y la nota del 6 de julio de 2021. También se publicó esa cronología y la nota nuestra en la prensa haitiana. El 14 de septiembre también hubo una nueva reunión técnica de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, en la que la parte dominicana exigió la detención del canal. No se llegó a ningún acuerdo. Entre los días 15 y 22 de septiembre se emitieron instrucciones al Servicio Exterior Dominicano para que comunicaran la cronología y la nota del 6 de julio a todos los países u organismos internacionales ante los que están acreditados. El 24 de septiembre me reuní en la ciudad de Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, para detallarle todo lo relacionado al canal. A partir de esa reunión, el 26 de septiembre, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado poniéndose a disposición de los países para colaborar en la búsqueda de soluciones al diferendo. El 28 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la Secretaría General de la OEA reiterando la posición dominicana e invitó al secretario general, Almagro, a que visitara el país para que viera lo que está sucediendo y que informara al Consejo Permanente de la OEA. Hasta el día de hoy, que sepamos, el gobierno de Haití no ha respondido
al ofrecimiento de colaboración del secretario general. Aquí ha habido una clara constante, que es la defensa coherente e invariable de los recursos naturales que constitucionalmente estamos llamados a proteger. El Ministerio ha desplegado todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición desde el principio de la controversia, mostrando buena voluntad y el deseo de encontrar una convivencia con nuestro vecino, apegada al derecho y a la equidad. Lo único que hemos pedido como requisito es que se detenga la obra unilateral para poder hacer los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Tradicionalmente, el Estado dominicano ha estado anuente a buscar fórmulas para solucionar los conflictos fronterizos, como fue demostrado en 1978, cuando un conflicto similar en el río Pedernales nos llevó a un acuerdo para la construcción de un dique derivador internacional. Hoy, la situación en Haití se encuentra a punto de un cambio dramático. El lunes, como ustedes saben, se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la resolución 2699 que aprueba la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Esperamos que esto lleve eventualmente a restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití. Queda claro que hay y solo ha habido una posición país: la exigencia de que se detenga la obra para poder dialogar. Hemos comunicado diplomáticamente y hemos hecho pública esta posición en las siguientes ocasiones. El 27 de abril de 2021, mediante nota diplomática. El 27 de mayo de 2021, en mis palabras de apertura a la reunión técnica de la Comisión Mixta Bilateral. El 31 de mayo de 2021, mis declaraciones a la prensa desde el Palacio Nacional. El 17 de junio de 2021, en mis declaraciones a la prensa desde la frontera durante una visita que hice. El 6 de julio de 2021, mediante nota diplomática a Haití. El 30 de agosto, perdón, de este año, mediante comunicación directa con el ministro Geneus de Haití. Y el 28 de septiembre, mediante nuestra respuesta al comunicado de la Secretaría General de la OEA. Esta posición ha sido única, inequívoca e invariable. Ahora nos queda unificar criterios en aras del interés nacional. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Ahora los senadores que quieran hacer uso de la palabra, alguna pregunta, esta es la ocasión. Bueno. Tiene la palabra el senador Iván Lorenzo. Muy buenas tardes, honorable señor presidente, señores miembros y miembros del bufete directivo, mis colegas senadores y senadoras. Buenas tardes, señor canciller. Quiero, en nombre nuestra como proponente de esta iniciativa y en nombre de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, agradecer el gesto tan amable de parte suya de acudir a un llamado del Senado de la República. Agradezco profundamente esa gentileza. Mire, señor canciller, lo hemos escuchado con detenimiento. Nosotros, que somos un senador fronterizo, necesitábamos las herramientas necesarias para nosotros estar en condición de defender la soberanía nacional cada vez que sea necesario.
Y en ese sentido, hay algunos puntos que a nosotros nos gustaría que usted, como señor canciller de la República, nos pudiera aclarar. Usted en su intervención hizo alusión a una comisión mixta bilateral, pero además se crearon unos equipos técnicos que trabajaron a los fines de edificar a los dos gobiernos sobre lo que estaba ocurriendo con el canal. En ese sentido, señor canciller, quisiéramos conocer la realidad con relación al informe técnico de la Mesa Hídrica Binacional, un informe que ellos presentaron el 21 de mayo del año 2021, que establece, entre otras cosas, que se desviaba el cauce del río con la construcción del canal. Sin embargo, canciller, una semana después, usted suscribió la declaración conjunta, eso es el 28 de mayo, de la Comisión Mixta Bilateral, que se reconoce que no se produce desvío del cauce. Voy a continuar, presidente, no sé si le es factible. Entonces, al terminar, el señor canciller me contesta. Asimismo, señor canciller, el presidente Abinader, esta es la segunda pregunta. Nosotros observamos a veces que hay una narrativa a lo interno de la República Dominicana y una narrativa en los foros internacionales. Por ejemplo, el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, en su intervención en la ONU, y tengo los ejemplares de los medios nacionales e internacionales, y en la cumbre del G77 más China, enfatizó que el cierre de la frontera se debió esencialmente por las bandas haitianas y la inseguridad nacional. Sin embargo, señor canciller, el 24 de septiembre del año 2022, el presidente de la República dijo que la frontera estaba blindada e incluso se iba más lejos, con equipos biométricos, con datos de las bandas haitianas, mientras que en el país la razón dada fue la construcción del canal en el río de Dajabón y que este cierre permanecía hasta que se realizaran los trabajos. Yo quisiera saber cuál es la verdad, porque, como decía el señor canciller, el presidente había dicho que la frontera estaba blindada, incluso que no había posibilidad, porque con los equipos biométricos se podía identificar a los miembros de la banda. Asimismo, señor canciller, todo esto ocurre, sin embargo, en medio de un conflicto, medios de comunicación recogen la información de que el gobierno, a través de la Cancillería, ha entregado más de 100.000 visas al granel sin ningún tipo de protocolo. Y nosotros quisiéramos saber, porque Migración dice que entraron 327.000 ciudadanos haitianos en el año 2022. Y nosotros quisiéramos saber si hay algún mecanismo para identificar, primero, si hay algún protocolo para la entrega del visado, y segundo, si hay algún mecanismo de investigación que permita identificar si a esos ciudadanos haitianos que se les va a entregar un visado pertenecen o no a algunas bandas. Asimismo, señor presidente, quisiéramos saber si la Cancillería ha realizado reuniones con los embajadores que están acreditados aquí en el cuerpo diplomático en República Dominicana para explicar la situación con Haití y la construcción del canal en el río Dajabón, masacre. Y de ser negativa la respuesta, nos gustaría saber por qué, porque ellos han hecho su lobby. Asimismo, señor canciller, nosotros quisiéramos saber, el gobierno haitiano, a través de su cancillería y sus respectivas embajadas, ha enviado una nota diplomática a los países y organismos internacionales donde tiene representación diplomática, dando a conocer su postura con respecto a su decisión unilateral de desviar el curso del río Dajabón. En ese tenor, ¿sería usted tan amable, señor canciller, de explicarnos a este hemiciclo y al pueblo dominicano qué ha hecho el gobierno dominicano en el ámbito diplomático por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de nuestras embajadas
y nuestra representación diplomática ante organismos multilaterales para dar a conocer nuestra posición en torno al presente diferendo actual con Haití. Y ya casi concluyendo, señor canciller, ¿usted ha contemplado, el MINER ha contemplado un posible arbitraje como consecuencia de todo lo que está ocurriendo? Un arbitraje internacional por incumplimiento del acuerdo de 1929 a raíz de la construcción unilateral por parte del pueblo haitiano del canal del río Dajabón. Y para permitirle a mis colegas, que yo sé que tienen ansia de hacerles algunas preguntas, yo voy a concluir solicitando que usted nos explique, señor canciller. Durante la misión de la Fuerza Multinacional en Haití, ¿qué planes contempla el gobierno dominicano respecto al comercio binacional? Y a usted, de manera muy especial, ¿considera usted la pertinencia de habilitar un corredor humanitario para evitar el colapso de los comerciantes de la zona fronteriza? Agradezco profundamente, señor canciller. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senador. Muchas gracias. Me permite abundar. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pensé que había sido bastante claro en mi presentación de que en la declaración del 27 de mayo, yo no la firmé. No tiene mi firma. Y dije, expliqué que las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado unido, al Estado sin necesidad de plenos poderes, son el presidente de la República y el canciller. Solamente yo no firmé ese comunicado. Número uno. Además, le dije todos los otros motivos por los cuales ese comunicado no tiene ninguna fuerza jurídica. Y eso no lo digo yo. Le llamo a que vaya y, si quiere, anote la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, busque el artículo 7, donde lo dice claramente. Es en base al derecho internacional público, senador, no a lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores. En cuanto a la narrativa diferente nacional que usted alega, por un lado, internacional, en cuanto al cierre de la frontera, yo no creo que hay ninguna contradicción. El presidente, en primer lugar, en su momento, en el 2021, cuando hizo el primer llamado, la cuestión de la frontera, el canal no estaba en juego en ese momento. Estaba llamando, apelando a la comunidad internacional a ponerle atención a la situación tan dramática en que estaba Haití. Y eso fue también, a través del tiempo, las 8 apariciones que yo hice en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y una situación cambiante en Haití amerita que, a través del tiempo, uno vaya dirigiéndose a los hechos de ese momento. Ahora, en cuanto a las bandas, el presidente ha dicho que la frontera está blindada y que aquí mejor que no cruce nadie. Y eso lo ha dicho de una manera enfática. Ahora bien, eso no quiere decir que no tome las medidas necesarias o que no se tenga la preocupación sobre lo que pudiera ocurrir. Esa es su responsabilidad y la ha tomado muy en serio. En cuanto ha habido una constante en cuanto a ir a la mesa de diálogo sobre el canal, que es la detención de los trabajos. El diálogo de la Comisión Mixta Bilateral no continuará en relación a encontrar soluciones hasta que no paren
los trabajos en el canal para que se hagan los estudios debidos que cité. Y eso lo hemos estado, y ahí voy a los otros temas, es muy claro. Estamos, señores, ante un tema de seguridad nacional para República Dominicana, para la población dominicana. Este es un momento dramático para nosotros. En cuanto a las visas, tengo entendido que nuestro viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, quien se encuentra acá, el licenciado Pino Díaz, estuvo, no hace mucho tiempo, en la Comisión de Relaciones Exteriores de aquí del Senado y rindió para hablar exclusivamente de las visas y que existe un informe que está por ser rendido al Pleno. Pero permítame la oportunidad para darle un dato que creo que explica en buena medida el número de visas que se da a Haití. Usted citó de 100.000. En primer lugar, ese informe, que desde 2005 al 2023 es invariable prácticamente en el número de visas que se han dado por años en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una migración regular, una migración aquí, ¿de qué? De empresarios, de comerciantes, de estudiantes. Y sobre todo en los últimos años que vienen acá tantas personas a volar desde República Dominicana a otras latitudes porque no hay prácticamente vuelos que van a Haití y esa escasez de vuelos exige de que vengan acá para poder volar a otras partes del mundo. Pero el dato más importante es el siguiente. El 70% de esas visas, el 70% de las visas son renovaciones, no visas nuevas. Renovaciones de visas. Y esperamos que el senador Zorrilla ponga a disposición del Pleno el informe que fue rendido por el viceministro, que fue recabado de la información que el viceministro Díaz le ofreció a la comisión. Ahora bien, de esas cifras, de esas visas, la Dirección General de Migración tiene las entradas y las salidas. Prácticamente todas las visas que han sido emitidas, todas las entradas prácticamente han salido esas personas del país. Y le voy a añadir algo. Al que tenga duda acerca de la veracidad de la base de datos de la Dirección General de Migración, recuerden que recientemente Estados Unidos nos aceptó para el programa de Global Entry. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue posible eso? Porque se unificaron las bases de datos diferentes del país, DGI, DGM, DGA, DNI, etcétera. Todas están procuraduría, están vinculadas y dan la seguridad. Le dieron la seguridad a Estados Unidos para poder incluirnos a nosotros en ese programa de Global Entry. Yo también dije mis palabras, la postura de República Dominicana ha sido comunicada a todos nuestros embajadores. Le hemos enviado toda la cronología, la nota del 6 de julio. Le hemos solicitado enviarlas a todos los gobiernos o organismos internacionales donde se encuentran acreditados. Y, como les dije también, yo mismo estuve con el secretario general de la OEA recientemente y le expliqué ampliamente lo que estaba ocurriendo. Y también habrán otras por venir, otras apariciones mías y de otros embajadores para continuar explicando lo que estamos haciendo.
Yo no creo que en este momento le conviene al país, esta es mi opinión, no creo que conviene en este momento convocar a ningún arbitraje internacional, por múltiples motivos. En primer lugar, no creo que hayamos llegado a ese punto. En segundo lugar, ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití, no me parece que este es el momento para estar entrando en algo de esa naturaleza. Y sobre todo, cuando están planteadas elecciones en Haití con un gobierno que prácticamente hoy en día está operando con las instituciones básicas y con una legitimidad cuestionable para poder entrar en una negociación de esa naturaleza. No quiero con eso decir que no vamos a llevar a cabo otras medidas. Llevaremos a cabo todas las medidas. Lo que estoy diciendo que no creo, mi opinión, están dadas las condiciones para ese tipo de medida. En cuanto al comercio binacional, la apertura, la colaboración para la fuerza, ya eso es una decisión de la Comisión de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, perdón, que tomó la decisión conocida por todos. Ese sería el ente, el órgano competente para tomar esas medidas a las cuales usted ha aludido. En cuanto a reunión con el cuerpo diplomático acá en República Dominicana, recuerde que solo hace 4 semanas, 5 semanas atrás, que nos enteramos de la apertura o trabajos nuevos en el canal, y en ese tiempo yo me he comunicado con la mayoría de los embajadores acá, pero además hemos publicado acá en la prensa toda la cronología, la nota diplomática, por lo tanto tienen conocimiento amplio de la posición dominicana. Ahora, continuaremos, obviamente, el trabajo diplomático no cesa. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el senador Valentín Medrano. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, colegas senadores y senadoras, señor ministro, cancilleres de la República, a todos sus acompañantes y al equipo técnico, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Excúsame como introducción. Previo a usted ser canciller, mantuvo algunas posiciones que muchos dominicanos la interpretaban como pro-haitiana. Sin embargo, llega a la posición de canciller de la República y asume la responsabilidad de la diplomacia y la defensa del país ante la situación que se está dando con el hermano país de Haití. Me imagino que es una situación difícil para usted por las mismas posiciones que mantenía anteriormente. Ahora bien, usted comunica y ha informado a este pleno el seguimiento que le han dado durante el presente gobierno de Abinader, encabezado por Luis Abinader, a lo que tiene que ver con la construcción del canal por parte de Haití. Y yo pregunto si en este tránsito, en ese trayecto durante
este proceso que se ha dado, si no ha faltado planificación. Y lo digo por lo siguiente. Primero, los hermanos haitianos construyen el canal y el presidente de la República o el gobierno dominicano plantea el cierre de la frontera hasta que cese la construcción del canal. Los haitianos hasta lo anuncian, dicen, construcción del canal o muerte. Sin embargo, el gobierno dominicano, presidido por Luis Abinader, no comunica otra alternativa hasta que no viene el plazo fulminante de que no van a parar la construcción del canal. Y es cuando comienza a hablar y de manera rápida e improvisada comienzan a hablar y a construir lo que es el canal alternativo de Vigía, si mal no recuerdo el nombre. Pero además, no da una salida hasta último momento de la precariedad, situación de hambre incluso, que se está produciendo en la frontera con el paro, ¿verdad? El cierre de la frontera que para el comercio binacional o multinacional entre ambos países. Por ejemplo, yo soy un senador que viene de la frontera, Independencia, por ejemplo. El gobierno no ha puesto ni un ápice, con relación a esos comerciantes. E incluso, creo que hoy y ayer, el presidente de la Asociación de Azúcar hasta planteó su renuncia. Yo quisiera que usted, señor ministro, nos dijera, si no es improvisación lo que hay, si no es trabajando como la carreta paso a paso, pero sin una planificación, y que eso va dejando a cientos de dominicanos, por no decir a miles, porque en la frontera está sufriendo todo el mundo. Y que solo la presión de las cosas y que solo las circunstancias es que va obligando en lo que concierne a los dominicanos, al presidente y al gobierno de Abinader a tomar decisiones. Sin embargo, repito y aquí termino, Haití planificó su canal, dijo que lo iba a construir, lo construyó o lo está construyendo. Y hasta dijo que canal o muerte. Y sin embargo, nosotros estamos actuando en función de lo que el gobierno haitiano está ejecutando porque no nos preparamos debidamente, aún con las circunstancias y conociendo que ese canal venía construyendo y que Haití insistía en la construcción del mismo. Sí, vamos a darle la palabra al canciller para que responda, pero vamos a pedir a los senadores que con la pregunta vamos a ser más puntuales, por favor, para ganar tiempo. Muchas gracias, senador. Permítame preguntarle, y disculpe mi ignorancia, ¿de qué partido es usted? Del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la apelación que usted me da, obviamente, aunque no define los motivos de ello, debe ser porque yo escribí sobre la sentencia 168-14. 13, perdón, muchas gracias.
168-13, criticando ciertos aspectos de la sentencia. Así que yo supongo que será por eso que usted me ha tildado de pro-haitiano. Pero ¿qué sucede? Que yo después aplaudí la ley 169-14, que vino a resolver parte, 169-14, que vino a resolver parte de los problemas generados por la sentencia 168-13. ¿Y usted sabe qué, senador? Fue su presidente que presentó esa ley. Su presidente. Yo estuve de acuerdo con ella. Y su presidente fue y le preguntó a todos los líderes políticos del país qué le parecía ese proyecto de ley antes de presentarlo al Congreso Nacional. Y si no, verifique con la historia para que usted vea. En cuanto al canal, aquí lo que hay es la defensa del interés nacional. Y aquí, ante una situación inédita, falta de información, porque se ha solicitado múltiples veces información, originalmente al finado presidente Moïse, sobre los beneficiarios, los promotores, la información técnica, no tener nada, fue difícil llegar a conclusiones en relación al canal. Sin embargo, pudimos determinar de que iba a ser sumamente negativo por los momentos, por los motivos que ya he expuesto. Pero, senador, improvisación es ese canal. Digo, de las actuaciones del presidente. Dígame usted, ¿dónde está la hoja de ruta para situaciones como esta? Usted va a la escuela a estudiar una situación de esta naturaleza y le dicen 1, 2, 3, 4 pasos. ¿No? Uno usa el mejor criterio basado en el interés nacional. ¿Cuál ha sido para el país la decisión del Consejo de Seguridad Nacional? Ha sido en base a ese mejor comprensión de los miembros de esa comisión, de ese consejo. Entonces, ahora nos encontramos, todo cambia, todo pasa. Hay situaciones nuevas. Cuando se tomó esa decisión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía no había votado la resolución. No sabíamos si iba a pasar o no iba a pasar. Ahora hay un cambio en ese sentido. Se ha solicitado insistentemente por Naciones Unidas y por otros países el permiso para transitar, para llevar medicamentos, alimentos a Haití, y todavía no se ha respondido una buena parte de ellas, porque todavía estamos en una situación de decisión, un proceso de decisión, de toma de esa decisión, y eso va a competir al presidente y al Consejo. Dígame usted, senador, ¿usted no hubiese reiniciado las labores de la vigía? ¿Eso estaba parado desde 2007? ¿Bajo el gobierno de su presidente estuvo todo parado? Yo, en cuanto a las subvenciones, senador, yo tengo entendido que el ministro de Industria y Comercio y otros de Supérate y otras instituciones han ido a la frontera y hasta ahora han tratado de ayudar a los comerciantes, subvencionar en la medida de lo posible, y que tengo entendido que este próximo viernes también van a estar yendo. Si usted considera de que no han sido equitativos con su provincia, por favor, hágale el llamado al ministro de Industria y Comercio. Es lo único. Yo se lo transmitiré también.
Muchas gracias, señor Casares. Tiene la palabra el senador David Sosa. Por favor, le reiteramos, sé puntual con la pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, bufete de directivo. Buenas tardes, senadoras y senadores. Buenas tardes, señor canciller. Roberto Álvarez. David Sosa, de la provincia de Dajabón. Partido Fuerza del Pueblo. En lo personal, de verdad que me identifico con su trabajo como canciller. En mi provincia, vivo, señor, allá vivo. Vengo aquí al Senado a trabajar, pero regreso todos los fines de semana o toda la semana a mi provincia. Por consiguiente, del canal, yo le puedo hablar bien claro. Comenzamos con el canal haitiano. Parece que usted está un poco edificado porque sabe que tiene muchísimo tiempo construyéndolo, ¿verdad? Ya usted lo dijo. Y es una situación que nosotros la conocemos. Incluso en un canal, como le llamamos, se comenzó al revés. Se comenzó en una comunidad y viene caminando para el río. O sea, con ninguna proyección técnica, ni nada seguro. O sea, si fuera algo serio, pues se arranca desde la toma. Pero en fin, lo conocemos. Esos son ofrecimientos politiqueros de gobierno haitiano, como ya te lo dijo hace tiempo, de promesas en campaña, que eso no es posible. Nosotros seguimos insistiendo que el canal no es posible, el canal haitiano, porque ya usted mismo lo dice, o para que el pueblo, la población lo sepa, hay una diferencia aproximadamente de 3 pies a donde está la toma del canal, a donde está el río. No es posible. Bueno, diría la solución es hacer el dique. Pero ¿qué dique usted me está hablando de unos pobres hombres haitianos que los que están muriendo de hambre, trabajando a pala, donde tú no ves ningún equipo técnico, haciendo un canal de blog? No le veo la necesidad de darle importancia. Para mí, o para nosotros que estamos en la frontera, ese canal no hay manera de que corra el agua para él. Eso no sirve. Del canal de la Vigía, que ya usted también conoce, ese es un canal que lo hizo Trujillo. Y después, en el 2004, por ahí, la JICA, una misión japonesa, vino y le hizo otra vez la toma del canal, y cuando se fue a inaugurar, no se pudo inaugurar. Igual, el río estaba allá abajo y la toma estaba como a 3 pies. No se pudo inaugurar. Ahora, el gobierno de nosotros ha hecho un hoyo en el río, donde metió una alcantarilla y ha puesto unas bombas. Creo, bueno, yo no, pero yo entiendo, yo que conozco, que vivo allá, para mí esa no es la solución de la Vigía, porque será costoso, bomba 24 horas, porque no he visto ese sistema donde tú tienes tomar agua, en fin, o sea, tú tener bomba 24 horas, el canal de la Vigía tampoco no es la solución. Pero yo quisiera hacer una pregunta, señor canciller, y pido que me pongan la primera foto, por favor. Le quiero decir, canciller, para poder terminar mi pregunta, mire, ese es el muro, aquí, la verja o el muro. Atrás del muro, o sea, para el lado que el muro dejó botado, allá está la pirámide 12. Quiere decir que, señor canciller, que de donde está esa pirámide al muro, esa tierra la dejamos botada. Por favor, la toma 2. Mire, señor canciller, esa es la toma de los manglares de Manzanillos y humedales, donde va casi a terminar el río Masacre. Toma 3, por favor. Usted ve eso a la izquierda, ese es el muro, esa carretera que usted ve. Dejando botado todas esas miles de tareas de manglares y humedales, regalado
a la derecha todos esos humedales. No, era dominicano porque la derecha es el río que era antes lo que nos divida con Haití. Ahora hacen el muro dejando todos esos manglares y humedales botados. La próxima toma, por favor. Miren, este es el río. Que mi preocupación es el río. O sea, estamos peleando por un canal que yo entiendo que no tiene ninguna manera de cómo meter agua. Este es el río. Si ustedes ven el río, donde está la flechita, mano izquierda, allá, ese es el muro. Estamos regalando. Ese río era el que nos dividía antes con Haití. Ahora estamos regalando el río, estamos regalando todas esas tierras hasta llegar al muro. La otra foto, por favor. Si no sale la otra foto, por lo menos, la quinta foto, ¿no me salió? La quinta foto, por favor. Ahí dice, para que ustedes vean que hasta en la noticia ha salido, extracción de arena por haitianos en el río Masacre provoca grandes daños al medio ambiente. Mi pregunta al señor canciller, ¿con qué derecho o basado en qué el Poder Ejecutivo regala todas esas tierras, el río, manglares y humedales, hasta la boca del río que tenía una vista preciosa? Muchísimas gracias. Bueno, senador, en cuanto a el canal en sí, a su apreciación, yo estoy de acuerdo con usted que el canal haitiano no tiene ningún futuro. Ahí estamos en pleno acuerdo. Aún si construyen ese dique, fíjense, no tengo una foto ahora para mostrarle, pero ustedes podrían imaginar, están ahora construyendo, tienen un tractor en la margen pegada a nuestro territorio, donde están haciendo una trocha ahora como si fuera para desviar el río. Supongo yo que es para secar la parte cercana a la toma, para poder entonces, al secar, echar una losa y poder erigir, construir el dique. Eso es lo que supongo. Eso no va a funcionar. Todos los técnicos nos dicen que cuando venga una crecida del río, eso se lo va a llevar todo, perdón. Y como sobre todo la forma en que usted dice, de la forma improvisada y con pocos conocimientos técnicos con que se está erigiendo. Es decir, que va a ser posiblemente hasta una catástrofe. Y esas son de las cosas que queremos evitar que ocurra. En cuanto a su apreciación de que las bombas que se requieren ahora, que estén trabajando 24 horas para subir el agua al canal de la Vigía, pues sí, yo he escuchado criterios técnicos que dicen que va a ser costoso, que esa solución en este momento es una solución temporal. Pero esa es una solución que en este momento yo considero que es necesaria. En este momento es absolutamente necesaria. Ya después, y el presidente ya ha propuesto la construcción de ya una represa en Don Miguel y otras soluciones ya más de largo plazo. Ahora, su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales, la tierra dominicana que queda fuera, me deja perplejo, porque no le tengo una respuesta, senador. Ya eso es una respuesta que habrá que buscarla con las instituciones que tienen competencia para ello, pero yo creo que
lo que usted aquí ha expuesto es lo suficientemente importante para que todos tengamos conciencia de ello y tratemos de buscar una solución, porque por lo menos así, por lo que usted ha presentado, no parece como la mejor solución o una solución aceptable. Es lo único que le puedo decir. Muy bien, señor Casilla. Tiene la palabra el senador Antonio Marte. Bien. Aclaración, David. Por eso me identifico con usted como canciller. No estamos en el mismo partido, pero ser canciller yo sé que en este momento es muy difícil y valiente. Lo felicito. Otra pregunta. Lamentablemente no está el presidente de la República para hacérsela a él. Si sabemos que ese canal de Haití no va para ningún lado, había necesidad de tocar toque de guerra, de bajar tanque de guerras, de bajar helicópteros. No quisiera hablar del cierre de frontera porque de una vez van a hablar del comercio, no. Me preocupa hasta una frase que usó el presidente, de aquí en adelante, las relaciones con los haitianos, dijo que no era igual, es verdad, no va a ser igual. Esa era necesario, presidente, señor canciller, llegar a ese punto a donde sabíamos que ese canal no va para ningún lado. Gracias. Déjeme comenzar por lo último y aclarar que el presidente no dijo de que la relación con los haitianos no será igual. El presidente dijo que la frontera no será igual. Es muy diferente, senador. En cuanto al despliegue de fuerzas, bueno, ya eso es una decisión que el presidente tendrá información que consideró que era lo indicado hacer en ese momento. Usted, que está en su provincia, ahí en el territorio, tal vez tendrá una impresión diferente, pero yo lo conmino a que se reúna con el presidente y le exponga su punto de vista. En su introducción, no sé si dijo, y le agradezco que sus palabras de que se identifique con las posiciones nuestras, no sé si fue que dijo que, sobre todo porque no soy miembro del partido, usted dijo, perdón, muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el senador Antonio Marte. Gracias, señor presidente. Gracias, senador y senadora. Gracias, señor canciller, por venir a aclarar alguna cosa que en sí no tenían confuso. Yo soy Antonio Marte, senador Antonio Marte, soy presidente del partido Primero la Gente. Y mi pregunta no serán tan largas, pero sí, lo primero debo felicitarlo, porque mis ataques que estaban fuertes era por lo que estaba pasando con los haitianos ilegales en este país, porque yo soy fronterizo. Y yo veía esa cantidad de visados y veía esa cantidad de haitianos que en carretera, que por cierto la hace el presidente ahora, pasaban cientos de motores con miles de haitianos a diarios. Y mi preocupación era, señor canciller, que antes en Santiago Rodríguez había una oficina de migración, y esa oficina tan pronto, no sé qué conexión usted puede tener con migración, cancillería, fue eliminada la oficina. Entonces, allá nadie le da seguimiento a los haitianos.
para darle seguimiento a los haitianos es a través de mi denuncia. A través de mi denuncia, pero los haitianos se pasean. Incluso el sitio donde yo nací no hay dominicanos, lo que hay son haitianos, solamente se cogieron eso. Entonces, esa es mi preocupación, esa parte. Y de verdad, como digo, debo felicitar, porque yo no soy de los senadores que vienen aquí a atacar y a decir las cosas a veces por sonar. Si el gobierno mete la pata al gobierno, yo se la canto. Y si usted la mete, también se la canto. Así me enseñaron. Tan pronto ustedes actuaron con el cierre de la frontera y asegurar la frontera 100%, que por primera vez está segura la frontera, yo me sentí tranquilo. Me sentí tranquilo. Y mi gente se sintieron tranquilos cuando vieron que la frontera estaba segura. Entonces, quiero decirle y pedirle que como el presidente de la República Dominicana, a través de una resolución de la UNO, autoriza que Kenia, vamos a decir, actúe como debe actuar. Nosotros queremos que ya esto se llegue al final de lo que debe llegarse, porque no podemos permitir, estar permitiendo que por la parte que vienen, donde está militarizado, no crucen, pero por la parte que no está militarizado, cruzan los haitianos de este país. Y mi pregunta era eso solamente. Gracias. Mire, senador, en un programa de televisión en el cual yo aparecí hace ya un par de meses atrás, yo en un momento dado, en cuanto a lo que yo considero inaceptable, que es la puerta giratoria que hay en nuestra frontera en términos migratorios, yo dije que había que cerrar la frontera y se interpretó en términos migratorios. Yo no dije de que es este tipo de cierre total, pero sí, y quiero aprovechar, dada su pregunta, para estar de acuerdo con el fondo de su pregunta, en el sentido de decir que es del interés nacional supremo de parar el ingreso de la migración ilegal. Es el interés supremo de nuestro país pararla de una vez por todas. Y para eso, entre otros motivos, se va a necesitar una ley que penalice, que castigue el tráfico de migrantes de una manera ejemplar, como equivalente a un crimen de lesa patria. Tenemos que realmente ponernos serios en ese sentido y aplicar las leyes de una manera drástica. Será necesario una transición, no hay la menor duda. Usted no lo puede hacer de un día para otro, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Yo estuve recientemente en Cuba, antes de que fuera el presidente, y en una sesión de trabajo, ante la pregunta de cuántos cortadores de caña tienen, nos dijeron, todo su proceso está mecanizado. Estoy de acuerdo con usted, senador. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Franklin Rodríguez. Muchas gracias, honorable presidente.
con el permiso del líder de la segunda mayoría, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, y los saludos especiales a los voceros del PRM, del PLD, del Partido Reformista y del Partido Revolucionario Dominicano. Señor Canciller, yo no soy muy ducho e intelectual, tengo que leer mucho todavía, a mis 45 años. Por lo tanto, yo creo que no tengo ni un 5% de la sapiencia que usted tiene. Sin embargo, según la explicación que hasta ahora usted ha dado, parece que el Poder Ejecutivo allá arriba se ha llevado más de Mauricio de Bengochea en temas internacionales. Parece que ha sido rodeado de técnicos electorales y no de técnicos especialistas en temas internacionales para esto. Pero mire, todo es una consecuencia que llegue en el momento justo para caer en esta situación. Y le planteo esto porque usted hizo referencia a un ensayo que usted escribió donde utiliza mucho la palabra pacta sunt servanda, que bien usted conoce la definición. Y ese ensayo es una crítica feroz que usted hace a la sentencia 168-13, en donde deja entrever, directo y conciso, de que en la República Dominicana tenemos apátrida. Y por eso en ese ensayo usted pide incluso una ley especial con el objetivo de restablecer la nacionalidad a todos esos descendientes haitianos desde 1929 hasta el 2010. Y en ese ensayo yo quiero presentarle esta foto, a ver si usted conoce a esta persona, señor Canciller. Ahí, mire, al equipo técnico, por favor. ¿Usted conoce a esa persona, Canciller? Mírala aquí. Póngame el video ahora, por favor, del ministro de Economía. Esos segundos. Por favor. Porque la gente ya que es contra los haitianos, no. Es contra los inmigrantes que en vez de aportar, creo, no aportan. No creo que es contra los haitianos. ¿Y por negros y por pobres? No, porque hermano, hay un profundo racismo en esta sociedad. Bien, ahí viene mi primera pregunta. En base a este ensayo que usted tiene, que usted escribió, porque usted habló incluso de la Convención de Viena de 1969 y aquí lo tengo. Si usted cree, en base a este ensayo y a ese planteamiento hecho por el amigo ministro de Economía, si usted cree que en República Dominicana somos racistas, como planteó el ministro y como este ensayo, donde usted utiliza la palabra pacta sunt servanda. En esa crítica que usted le hizo en este ensayo, en organismos fuera, en su rol de director de Participación Ciudadana también, usted recibió una respuesta de una figura importante de República Dominicana, de que aquí no había apatridia en la República Dominicana. Y le dio unas informaciones técnicas rapiditas que yo quiero que me coloque el equipo técnico por ahí. Usted me le ponga la atención, por favor. Si la migración es masiva, la deportación es masiva, como tiene que ser. La apatridia, digamos, es algo que se nos quiere imputar injustamente. Aquí no hay apatridia. Y con respecto a ningún ciudadano haitiano puede haber apatridia, porque su constitución establece que toda criatura nacida de padres haitianos en cualquier lugar del mundo es haitiano y se declara ante el consulado de su país en cualquier lugar que se esté en el mundo. En la República Dominicana hay consulados haitianos. Por tanto, el que nazca una criatura en territorio dominicano de padres haitianos con estatus migratorio irregular no queda sin nacionalidad. Se declara ante el consulado y tiene su nacionalidad. Pero detrás de esto hay una conspiración, es obvio. Nos quieren imponer aceptar la nacionalidad del extranjero. ¿Por qué? Bueno, porque quieren que nosotros tenemos la solución al problema haitiano y es una equivocación. Si se cree eso, el problema de uno se va a convertir en problema de dos y por tanto se va a agravar. Hay una irresponsabilidad de la comunidad internacional. Son ellos los que tienen que actuar para tratar de solucionar. Bien, muchas gracias. Eso, señor Canciller, es específicamente el artículo 18 de la Constitución, numeral 3, donde define con respecto a la nacionalidad de los que están ilegalmente, que eso fue lo que ocurrió en esa sentencia y que define la dominicanidad. Yo quiero que me presenten esta imagen ahí, por favor, señor Canciller, que usted vea. Mire, yo creo que esa fue una reunión en un lugar que le llaman Gandier. Usted, yo sé que maneja el término francés, Gandier. En esa reunión, para poder caer aquí a lo que nosotros estamos discutiendo, el pueblo dominicano al día de hoy, usted dio a conocer un documento de política exterior del Partido Revolucionario Moderno. Y aquí le voy a presentar estas tres cosas
y yo quiero que el país me ponga sumamente atención. La política exterior del gobierno del cambio y la nacionalidad. Fuente, una política exterior para gobierno del cambio. La página 32, específicamente, canciller. Cada uno de los párrafos aquí le lleva la flechita al otro y dice lo siguiente. En esa reunión donde estaba el innombrable para mí, Claudette Joseph. Se requiere también lograr un mayor acercamiento de las élites políticas y empresariales de ambos países. Las más altas autoridades dominicanas, en particular el MIRET, Ministerio de Relaciones Exteriores, deben establecer vínculos personales con las haitianas, pasando tiempo en ese país como se hace con otras naciones. De esa nos llevó a la otra, y esta sí es buena, porque en ese documento que usted presenta dice, entre los temas claves que requieren ser estabilizados para normalizar la relación bilateral y establecer un mejor clima de seguridad, se encuentra el migratorio y el de la nacionalidad de los descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular en República Dominicana, surgida a raíz de la sentencia 168-13. Y de ahí se lo mandó la flechita al otro párrafo. El objetivo, para lograr este objetivo y a la vez iniciar un cambio profundo a nivel internacional sobre la imagen del país, se trabajará dentro del marco de la legislación creada para solucionar ambas cuestiones con sensibilidad y apego a las normas nacionales e internacionales que obligan al Estado dominicano. La famosa frase, pacta sunt servanda, que usted establece dándole la fuerza con respecto a nuestro país. Lo otro es los visados haitianos. Quien le habla es el autor que solicita una comisión especial para la investigación del otorgamiento de más de 730 mil visas desde el año 2015 hasta la fecha. Pero sobre todo, una cantidad importante dada desde 2020. Perdóneme, colega. Ya esa fue una pregunta que se hizo. Desde el 2020 hasta la fecha. Y el canciller dio una respuesta. Usted entiendo, dice, presidente. Vamos a ser puntuales con la pregunta, perdóneme, senador. ¿Qué problema? Porque ya él dio respuesta, inclusive, de esa pregunta. Fue una pregunta que ya se hizo. ¿Usted no sabe cuál es la pregunta que yo voy a llevar, presidente? Usted dijo, honorable canciller, que ustedes están otorgando las mismas visas que se han otorgado. Sin embargo, aquí yo tengo un documento firmado por usted, dirigido nada más y nada menos, el 28 del mes de septiembre del 2020, usted tenía pocos meses, un mes y pico de días como canciller, enviada al embajador Despradel en Haití, en donde usted le informe el aumento de un 10% en los visados a todos los consulados haitianos. Aquí está esa carta. Aquí está esa carta, honorable canciller, suya, firmada, Roberto Álvarez, dirigida a Alberto Emilio Despradel, donde le informa un aumento de un 10% de las visas a los consulados haitianos. Pero además, aparte de eso, nos encantaría saber por qué esos consulados no envían los recursos recaudados a la Tesorería Nacional. ¿Y usted sabe por qué? Porque aquí hay un vicecanciller suyo, amigo, muy talentoso, que le envió una carta al ministro, al director de Tesorería Nacional, al Tesorero Nacional, señor Rafael Delgado Sánchez, el 5 de julio del 2023, a raíz de nuestra solicitud. Rubén Silié Valdés, extraordinario ser humano, donde le dice lo siguiente, cortésmente por medio de la presente, el señor vicecanciller le pide en una carta que le diga cuánto recibe de los consulados haitianos. Y él responde, el señor Tesorero Nacional, que se la comparto, señor canciller. Aquí está. Señor Rubén Silié, 11 de julio del 2023. Atendiendo a su comunicación de fecha 07-70-23, de fecha 5 de julio del 2023. Escuchen, honorable país, prensa, donde nos solicita remitirle una relación de los ingresos por concepto de recaudaciones consulares
de los consulados dominicanos en la República de Haití, tenemos a bien informarle que la Tesorería Nacional no cuenta con un mecanismo que permita discriminar por concepto los ingresos, ni la institución o persona que realiza depósitos en las cuentas colectoras institucionales, razón por la cual no podemos atender a su requerimiento. ¿Usted sabe por qué le digo eso, honorable canciller? Porque en el 2018, la entonces vicecanciller de la República, una joven llamada Marjorie, creo, crearon una cuenta de cancillería para que se deposite ese dinero en tesorería. Y entonces, al actual tesorero, aquí está la carta, porque eso fue entregado por todo cancillería. A mí me mandaron muchos documentos fuera. Pero aquí está la carta en donde la vicecanciller Marjorie Espinosa, se la dirige el director financiero, donde le dice la información de una cuenta, la 960-1531-30-5, abierto en dólares para la Tesorería Nacional en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Y sin embargo, en su gestión, actualmente, desde el 23, el tesorero responde que no tiene conocimiento de que hayan recibido algunos recursos de los consulados haitianos. Además, honorable canciller, con respecto al canal, yo debo decirle que hay una inconsistencia diplomática fuera de serie como nunca en la historia de la República Dominicana. Y esa inconsistencia, que yo sé que usted se preparó para eso porque tuve acceso a información, establece que cuando se presenta un diferendo basado en el Tratado de 1929, sobre todo el artículo 10, se procede bajo los protocolos diplomáticos que establece las relaciones internacionales. No escuchamos nunca, ni a usted, ni al Poder Ejecutivo, con su nueva estrategia de sigan viendo, en el momento en que haya convocado al embajador de Haití en la República Dominicana, para usted pedirle explicación con respecto a eso. Pero además, sí vimos, honorable canciller, que el gobierno de Haití sí convocó al embajador de nosotros. Pero además, honorable canciller, observamos que el gobierno de Haití le pidió a todas sus legaciones diplomáticas defender la construcción del canal en todo el mundo, acción que nosotros hicimos una semana después que la solicitó Haití. Entonces, en la parte final, honorable canciller, decía que no puedes razonar con un tigre mientras tienes tu cabeza en su boca. Usted más o menos sabrá que esa frase de Winston Churchill, que se lo dijo a Neville Chamberlain cuando negociaba con Hitler. Entonces, a mí me gustaría, ¿cómo es posible que el gobierno se enterara en abril de 2021 si empezó en 2018 la construcción de dicho canal por el presidente Jovenel y en donde se rechazó la construcción de ese canal? Si no hubo certeza de característica de la obra y solo se entregaron informalmente unas hojitas sueltas, entonces, ¿por qué se firmó la declaración conjunta y se le reconoció a la parte haitiana de que esa obra no iba a afectar a la República Dominicana? ¿Y por qué digo firmar? Porque en lo mismo que usted nos ha entregado aquí hoy, no importa que no firme el canciller, no importa que no la firme el presidente, pero es una cadena. Usted responde al presidente y sus funcionarios responden a usted. Y aquí está, en este mismo documento que usted nos entrega, en donde está firmado por el responsable de la Comisión Mixta Bilateral. Muchas gracias, presidente. Muy puntual su pregunta, senador. Hemos visto... Sí, perfecto. Sí, pero muy documentado. También hemos visto en el debate de que en una ocasión hemos calificado las actividades del gobierno como excesivas, entonces en otra decimos todo lo contrario. Tiene la palabra, señor canciller. Muchas gracias, presidente. Yo no tengo la oportunidad de asistir a muchas sesiones del Senado, pero parece que el senador hacía tiempo que no hablaba y necesitaba su tiempo. Yo
le daría al senador... Y le pido el respeto diplomático. Un 95% tal vez se nota por su investigación, pero le daría un 50% por sus conclusiones. Más errado no podría estar el senador. Le voy a comenzar con un dato. La foto que usted colocó en la pantalla, de supuestamente donde yo estaba con una camiseta blanca, que usted ubicó en un lugar, Gantier, en la frontera, donde usted ubicó a Claude Joseph. Usted está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Busque sus fuentes para que usted vea de que Claude Joseph nunca estuvo en esa reunión, número uno. Número dos, que fue en territorio dominicano, en la fortaleza dominicana, en la frontera, en Jimaní. Eso para comenzar nada más, para que usted vea cómo los datos a los cuales usted llega a las conclusiones. Número dos, usted, porque yo estaba en contra, por mi criterio, mi convencimiento pro homine, de que la sentencia 168 era incorrecta. Esa era mi posición y por eso estuve a favor de la ley 169-14, como ya le respondí aquí anteriormente. Como hubo muchos dominicanos de un lado y de otro. Ahora bien, no solamente reconocí y escribí a favor del cambio constitucional del 2010, el artículo 18, inciso 3, que excluyó de la nacionalidad dominicana a los hijos de personas en una situación migratoria irregular. Por lo tanto, en ese sentido, usted está totalmente equivocado. Pero no solamente eso, sino que desde entonces, a raíz de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, mediante la cual el Tribunal Constitucional nos retiró al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte, perdón, nuestro Tribunal consideró de que el Poder Ejecutivo se había extralimitado al reconocer la competencia de la Corte sin que haya pasado por el Congreso Nacional, y nos ha creado un dilema muy grande, porque nosotros no podemos ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte considera que ningún país, después de haber aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, ningún país puede retirarse a menos que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso nos crea un dilema increíble, porque pueden mandar casos que nos condenen y nosotros no nos podemos defender. Desde esa época estoy tratando de encontrar una solución para ello con la Corte, por un lado. Por el otro lado, hacer cumplir con la ley 169-14. Es la ley votada por el Congreso Nacional. Hasta que el Congreso derogue esa ley, es de obligación. En cuanto a Pavel Issa, es un amigo, es el ministro de Economía. Si usted tiene algún tema que usted quiere dilucidar con él, invítelo al ministro Issa a que venga acá a hablar sobre su posición expresada en ese video. Es una persona a quien yo respeto, a quien le tengo aprecio. Mi posición es diferente a la de él. Tenemos apreciaciones diferentes. Yo no creo que el pueblo dominicano, ni que hayan políticas racistas en nuestro país. Nosotros no hemos tenido una narrativa que realmente, no la hemos proyectado la narrativa adecuada internacionalmente
sobre nuestros orígenes, que son totalmente diferentes, no solo a los haitianos, a los de Estados Unidos, a los de los países de CARICOM. Nuestro censo indica que somos 73% mulatos, 16% negro y 11% blanco. Ese es el censo de 2010. Pero recientemente, escuchando a un antropólogo, sociólogo, historiador, Carlos Andújar, él recordaba que en el libro de Moreau Saint-Méry tiene un censo de 1750 en el cual encontró que el pueblo dominicano desde 1750 era 70% mulato. Así que no ha habido ningún cambio en nuestro país. Nosotros no hemos, aquí no hubo una esclavitud como hubo en Estados Unidos, como hubo en Haití. Aquí no es necesario estudiar profundamente esa esclavitud para entender al pueblo dominicano, pero nosotros no hemos sabido vender esa narrativa, comunicarla debidamente. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es de que aquí no ha habido políticas racistas, ni el pueblo dominicano es racista. Aquí todo lo tenemos detrás de la oreja. Mire, en cuanto a la cuestión de las visas, yo lo único que le puedo decir, ha habido aumento de visas vegetativas a través del tiempo. En ese momento se consideró de que era necesario aumentar el número de visas y se tomó esa decisión en base a un análisis que se hizo en ese momento. Pero vuelvo a decirle, ahí está el informe que ha sido objeto de una larga discusión del viceministro Díaz con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para que lo presente al Pleno, y de ahí usted, si tiene todavía dudas, pues no sé, nos deja saber sobre ese tema. Mire, sobre la del canal, la construcción del canal, no hay ninguna inconsistencia, senador, la inconsistencia es suya. ¿A qué me refiero? Ellos pueden haber comenzado a hacer todos los hoyos, todas las excavaciones que les dé la gana en su territorio. En el 2018 ellos no estaban acercándose al río, ellos andaban a 3 kilómetros, ese es el territorio haitiano. Es cuando ellos llegan a conectar al río Dajabón. Ese es el momento. ¿Usted entiende la diferencia? Bueno, creo que con eso muy satisfactoria la respuesta. Te lo de la cuenta, por favor. Sí. Tiene la palabra el senador Alessi Victoria Ayer. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes al bufé directivo, al equipo técnico, a nuestro querido invitado, nuestro canciller, amigo, don Roberto Álvarez, que ha dado clase y muestra de conocimiento de lo que es una diplomacia de resultados. Yo quisiera, canciller, para ponerlo en tono, la resolución que fue invitado nuestro querido amigo Pinio, fue el mismo senador que culminó ahora mismo, Franklin Rodríguez, fue el proponente. Y lamentablemente él no asistió, no sé dónde estaba, el día que vinieron de Cancillería a exponer que estaba el secretario de esa comisión, que quedó satisfecho de la información que dotó Cancillería a través del vicecanciller, que salieron abrazados el secretario Iván Lorenzo, y él dijo, wow, le falta, parece, vender comunicar mejor
a la Cancillería o al Estado Dominicano, porque los resultados que usted me ha dado, estoy totalmente complacido. Entonces, parece el presidente de la comisión, Santiago Soria, tiene que pasar la información a Franklin Rodríguez, nuestro colega y querido amigo de San Cristóbal, con el tema de los visados, que creo que la resolución que se planteó aquí es hablar con el tema del río Masacre. Han querido sacar de contexto los muros, que la muralla, que el terreno, y yo creo que eso no es, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, eso es puramente de defensa, del Ministerio de Defensa o de los constructores, pero esos terrenos son dominicanos los que están ahí, porque lo que divide es totalmente, como le llaman, los puntos, las pirámides. Las pirámides que están ahí. Creo que aquí ninguno del bloque oficialista hemos tenido ni hemos venido aquí a defender aquí la gestión de usted, a defenderlo a usted. Aquí lo que hemos venido a ponderar ahora mismo, la posición clara de que esto ha sido uno de la de usted como canciller, el canciller más exitoso que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años. Lograr lo que usted ha logrado a través, junto con el presidente de la República, la posición de como dominicano, de que anteayer sale una resolución de las peticiones que hemos tenido a través de los organismos internacionales de usted y del presidente de la República, Luis Abinader, eso se llama éxito. Y que el día 14 de agosto, cuando nos dieron a través de la posición de la embajada norteamericana, siendo el 16 país en el mundo de tener el privilegio de un mundo poder entrar a través del Global Entry. Yo creo que seguir ponderando la labor de usted y del presidente al pueblo dominicano está de más ya, porque yo creo que usted ha sido un canciller exitoso, responsable en su posición, y cuente con este Congreso Nacional, con la bancada oficialista, y yo creo que todos los compañeros también de la bancada opositora están totalmente convencidos de su exposición. La pregunta, ¿sabe cuál es? Gracias, señor canciller, por ser responsable y por haber venido aquí como invitado. No, pare, siga. No, está bien, canciller, muchas gracias. De igual modo, le seguimos solicitando a los compañeros que sean puntuales con la pregunta. Tenemos al canciller más de 2 horas parado ahí. Tenemos que ser también considerados. Tiene la palabra el senador Iván Silva. Muchas gracias, presidente. Voy a ser conciso con la pregunta, presidente. Voy a obedecerle. Canciller, yo que le quiero hablar aquí sobre... Estamos hablando de soberanía nacional y le quiero hacer una pregunta con respecto a un acuerdo que usted firmara el 5 de julio del 2021. Es un acuerdo de la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre la delimitación marítima. Nosotros estuvimos analizando este acuerdo que usted firmó, canciller, y nos dimos cuenta de que este acuerdo viola el artículo 9 y el artículo 6 de la Constitución, que también objeta la ley 66-07, y que finalmente también, pues, estamos hablando de soberanía nacional. Esto es soberanía nacional, así que esto no está fuera de orden. Y que también las latitudes, es decir, tiene dos puntos, y que las latitudes, según algunos expertos que nosotros hemos consultado, estas latitudes colocan estos puntos en el Océano Índico, algo que nos sorprendió mucho, nos llamó mucho la atención. Nos gustaría saber qué usted piensa al respecto de estos comentarios que le hemos hecho en la tarde de hoy. Muchas gracias. Mire, la firma de este acuerdo está ahora mismo en manos del Tribunal Constitucional, y ya el Constitucional dictaminará si es conforme o no a la Constitución y a las leyes. Lo único que le puedo decir en este momento es lo siguiente. En primer lugar,
todas las instituciones dominicanas, escúcheme, senador, todas, la Armada, Cartográfico, ANAMAR, todas las instituciones estuvieron de acuerdo con la firma de la delimitación marítima con Países Bajos por Curazao, Bonaire. No hubo ningún disenso en la posición adoptada y la firma. ¿De dónde surge el diferendo? Surge de lo siguiente. En primer lugar, hay que saber que nosotros firmamos un acuerdo de limitación marítima con Colombia en 1978 y otro con Venezuela en 1979. Hay dos puntos que no están conectados, que es el mar territorial y la zona económica exclusiva que le pertenece a Curazao, Bonaire, etcétera. Había que decidir dónde se conectan esos puntos y cómo, en base a qué criterios. Bueno, el presidente Danilo Medina adoptó en el 2018 un decreto mediante el cual creó una comisión intergubernamental para decidir sobre los procesos de delimitaciones marítimas con los cuatro países con los cuales no habíamos delimitado el mar territorial: Países Bajos, Haití, Estados Unidos y Reino Unido. El criterio que se utilizó en última instancia para delimitar esos dos puntos donde cerraban fue la X distancia. Y ahí es donde viene la interpretación de aquellos que dicen de que debió haber sido la equidad. Son términos que hay que saber qué quieren decir en derecho de bajo la Convención del Mar. Como aquí no tenemos los mayores expertos en ese tema, el gobierno anterior contrató a un experto en derecho marítimo, derecho del mar, el abogado Paul Reichler. Y él llevó a cabo un estudio, un análisis, el gobierno anterior, gobierno de Danilo Medina. Ese análisis establecía las bases para, por cierto, fue recomendado por algunas de las personas que ahora están diciendo que viola la Constitución, que violan las leyes, etc. Ese señor, bueno, ese es un experto que ha ido y ha defendido casos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte, el Tribunal del Mar, cientos y cientos de casos. Sin embargo, aquí hay gente que sabe más que ese señor. Bueno, la X distancia fue el último motivo por el cual decidió que era la medida, porque hay otras dos, que es la proporción de mar que hay entre los dos países o si hay derechos históricos. No había ningún derecho histórico. Y la proporción de mar estaba dentro de los rangos establecidos por el derecho internacional del mar. No había esa falta de proporción. Por lo tanto, no podía haber otro criterio que prevaleciera, que no fuera la equidad, que es básicamente cerrar los dos puntos. Sin embargo, se encontró, porque el 78 y 79, los dos años en que se firmaron los tratados con Colombia y Venezuela, en esa época no había georreferencia como hay ahora, y encontramos de hecho habíamos ganado mar territorial con los puntos que pensábamos anteriormente. Perdóneme, señor ministro, perdóneme. Presidente, pero yo hice una pregunta concisa
Usted le, llamó la, le ha llamado la atención ya a 5 senadores porque no han hecho preguntas concisas. Yo le hice 3 preguntas bien concisas al ministro. El ministro no me ha dicho nada. Es decir, yo quiero que sea conciso también. ¿Por qué él firma un tratado? ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución? Ese es su criterio, ese es su criterio y eso está en el Tribunal Constitucional. ¿Usted fue que lo firmó? Eso está en el Tribunal Constitucional, como le dije. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Presidente, está fuera de orden. Ese tema está fuera de orden. Eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Por qué lo firmó ese mamotreto? Sométase al orden. Desde entrada, él dijo todas las instituciones que firmaron ese acuerdo. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. En el que se encuentra. Yo aquí no veo a nadie más. Así es, la Armada de la República, la Armada de la República, ANAMAR, el Instituto Cartográfico, todos somos violadores de la Constitución. De acuerdo a su criterio, su criterio. Vamos al orden, senador. Vamos a respetar al invitado, por favor. Sométase al orden, por favor. Irrespetuoso. Escúchenos, señor canciller. Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez. Honorable presidente, colegas senadores, señor canciller, miembro de la prensa, usted que ha confesado que fue un férreo crítico de la sentencia 168-13, coincidiendo con los verdugos del país, y que apoyó la ley de trata, que en sentido general la ley de trata es buena, pero tiene una parte que vulnera el derecho de la dominicanidad, de la soberanía, a extraditar a los ilegales. Usted que ha apoyado esto, yo quisiera saber si usted cree que la acción militar, no la diplomática, la acción militar es proporcional a lo que está haciendo Haití, que nos hace ver como unos verdugos. En ese mismo sentido, la otra pregunta, ¿qué ha hecho la Cancillería ante las naciones para que no se vea a la República Dominicana como que no tenemos el derecho, porque de que tenemos un derecho y que es Haití que ha violentado el derecho, eso está claro, y no estamos de acuerdo con eso, pero se ve como que somos nosotros los verdugos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Cancillería para que las naciones no nos vean a nosotros como que somos los victimarios, como siempre, en esta decisión? Usted ha hablado, ha hecho una cronología de todo lo que se ha hecho, de todos los pasos dados. Nosotros nos gustaría saber cuáles son los pasos siguientes, qué vamos a hacer a partir de la situación en la que estamos. Tercera pregunta. El presidente de la República ha dicho, porque hemos caído desde el punto de vista nuestro al último recurso. Nosotros, usted lo ha explicado aquí, pero nosotros entendíamos que debíamos haber agotado todos los recursos diplomáticos antes de llegar hasta ese punto. Y el presidente, ya estamos ahí, ya estamos en esa situación. Y el presidente de la República ha dicho que no se abrirá la frontera de ninguna manera hasta tanto se paralice la construcción del canal. Parece ser que esta construcción se va a paralizar cuando terminen ellos la construcción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si el gobierno haitiano y Haití en sentido general han decidido no parar la construcción de este canal? Por lo visto, por la respuesta que usted le dio al senador David
con relación al trazado de la verja perimetral que cede un gran espacio dominicano a Haití. Lo que pudimos apreciar es que usted no fue consultado para hacer esta obra, a pesar de que el 2 de marzo del 2021 usted dio una declaración que dos empresas, israelíes y una española, y eran los que iban a construir todo lo que se planeaba hacer en la frontera. Pero la pregunta es que parece ser que usted no fue consultado, la Cancillería no fue consultada por la respuesta que le dio al senador David Sosa. Y de ñapa, canciller, esto es una ñapa que yo quiero que usted me conteste. Mire que he sido bastante breve y muy puntual. No como mi colega que no hizo ninguna pregunta y duró una hora hablando. ¿Por qué el Ministerio de la Cancillería sigue desacatando sentencias del Tribunal Constitucional que ordenan la reposición de diplomáticos de carrera? Nosotros que adolecemos, que siempre se nos critica que tenemos debilidad ante Haití, que parece que es muy bueno en materia de diplomacia, ¿por qué nosotros, sentencias de los tribunales, el Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Constitucional, seguimos desacatando esa sentencia? Presidente, fíjense lo breve que fui. Muchas gracias. En primer lugar, senador, yo no dije que fue un férreo crítico. Eso lo dijo el senador, no yo, de la sentencia 168. Así que no fueron mis expresiones. Yo fui un crítico y lo escribí, pero que yo sepa, en nuestro país la libertad de expresión y difusión del pensamiento sigue siendo un criterio importante, ¿no? Un derecho importante. ¿Usted cree que es un derecho importante, senador? No, yo le pregunto porque usted me está criticando por haber tenido una posición contraria, haber tenido el derecho de expresarla. No, está bien. Yo simplemente quería asegurarme de que usted respetaba y consideraba un derecho importante de la Constitución. Bueno, mire, los proyectos de ley de trata y de tráfico en su momento fueron la redacción de una comisión interinstitucional, la CITIM. Fueron toda una serie de instituciones, incluyendo la Procuraduría, la Consultoría Jurídica, el Ministerio de la Mujer y nosotros, de que originalmente se presentaron como dos proyectos y se consideraron que habían toda una serie de aspectos o ambiguos o problemáticos, etcétera, y el presidente decidió retirarlo y que se volviera a reconsiderar. En eso se ha estado para tener el cuidado de que los nuevos proyectos que se ha decidido separar en dos, que tal vez se debió haber hecho así desde el principio, de tráfico y de trata, de que reúnan y todo, esté seguro de que reúnan todos los requisitos necesarios para que no vaya a haber, y se van a consensuar antes de volver a presentarse a las cámaras. Ninguna obra humana es perfecta, por cierto. En cuanto a la acción militar, senador, yo lo único que le puedo decir es que de lo que dije anteriormente, que el presidente de la República tendrá los motivos por el cual él decidió. Yo me entendí su pregunta en relación a la acción militar de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Eso, el presidente es el que dirige las Fuerzas Armadas y conjuntamente con el alto rango militar tomó esa decisión. En cuanto a Haití y si nosotros somos sus verdugos, mire, senador,
Sí, sí, nos ven, la percepción. Bueno, esa era la percepción antes de que nosotros llegáramos al poder. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda de que así nos percibían antes de que el gobierno del presidente Abinader tomara el poder. Si no, mire el video del presidente Medina en La Habana, Cuba, en 2015. En su intercambio con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Hoy en día, aquí ha estado el presidente de Guyana, estuvo acá. Mañana llega el presidente de Surinam. Estamos negociando para la visita del primer ministro de Jamaica. El presidente Abinader estuvo en Bahamas. Estamos negociando ahora para una visita también de la vicepresidenta a Bahamas. El presidente va a Antigua y Barbuda en mayo. Nunca ningún presidente había tenido mejor relación con el entorno del Caribe. Nunca. Y reconocen la problemática dominicana hoy en día, la carga que ha tenido República Dominicana en relación a Haití. Mis 8 apariciones en el Consejo de Seguridad han apuntado a esa dirección. El hecho de que Rusia y la República Popular China no hayan vetado la resolución implica también el trabajo que se ha hecho a todo nivel. Si nosotros fuéramos vistos, como usted señala, otras cosas hubieran resultado. Ahora, tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que no seamos vistos como los victimarios. Y por eso es que, como dije anteriormente, las cosas cambian. Y la situación en la frontera tendrá que cambiar en su momento, pero ya eso será una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, no mía. En cuanto en su momento las empresas israelíes, yo participé en un momento dado en escuchar las presentaciones que hicieron varias empresas acá para la frontera. Pero en última instancia no participamos nosotros en la decisión final que se tomó. Ninguna de esas empresas fueron las seleccionadas tampoco, pero nosotros no tenemos competencia para determinar el trabajo de la frontera, está en otras manos, son otras jurisdicciones. No está en nuestra ley orgánica para determinar ese aspecto. En cuanto a la reposición de los diplomáticos de carrera, bueno, este es un tema que también está en el Tribunal Constitucional, senador. Y entonces vamos a esperar a que el Tribunal Constitucional determine si tenemos o no razón. ¿Razón en qué sentido? Había una ley, la del 1964, que establecía lo de los 10 años. Pero sobrevinieron otras leyes de la administración pública que cambiaron esos plazos. Y hubo un momento en el cual en los 10 años no era suficiente para adquirir el ser miembro de la carrera diplomática. Hay una serie de personas que presentaron sus recursos ante el Tribunal Superior Administrativo, lograron ganancia de causa en base a eso, y nosotros llegó hasta la Suprema, nosotros hemos presentado un recurso de revisión de una sentencia de casación, me parece que fue, y eso está en manos del Tribunal Constitucional. Nosotros no consideramos que esa ley, lo de los 10 años, fue derogado por las leyes de administración pública. Es una cuestión jurídica, una interpretación. Por lo tanto, hasta que no el Tribunal Constitucional no falle en ese sentido, no podemos acatar una sentencia.
Muy bien, señor canciller. Miren, tenemos 4 senadores que aún nos están pidiendo la palabra. Le vamos a pedir que, por favor, sean lo más breve posible. Ese señor tiene, el canciller, el tiempo que tiene ahí parado. José Zorrilla, por favor, lo más breve posible. Muchas gracias, señor presidente, colegas senadores. Señor canciller, gracias por venir a la invitación que se le hicieron. Yo solo quiero hacer una aclaración, 2 aclaraciones. En cuanto al muro que preguntó el colega David Sosa, un muro no se puede hacer haciendo zizanes, haciendo curvas. Tiene que hacerse de una forma y se puede pasar por un pantano. Ahora, en el tratado de 1929, tratado fronterizo, establece clara la delimitación del territorio dominicano por donde va. El hecho de colocar el muro aquí no indica que eso pertenece a Haití. Sigue perteneciendo al territorio dominicano esa área que usted presentó en foto ahí, y no hay una forma de que no pertenezca porque el límite está establecido de ese tratado y ratificado en 1936. En cuanto al visado, el colega Aribán y los que participaron ese día estuvieron cuando el viceministro de Asuntos Consulares, Oprinos Díaz, estuvo acá y explicó muy claro desde el 2005 hasta el 23, la cantidad de visados que se han dado está encuadernado así en esta forma. Creo que el colega Aribán tiene uno de estos ejemplares, si mal no estoy. Y todo el que lo ha querido lo ha podido buscar en la comisión, la cual presido, de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional. Se ha convocado varias veces, hoy mismo la comisión se convocó y solo asistió el senador Edino Lasco, que fue a defender una resolución que tiene allá. No puedo deliberar si no tengo el quórum para determinar y explicar a aquellos que no estuvieron al momento que Oplinio vino y explicó muy claro, con lujo de detalle, todos los visados que han sido otorgados, como dijo el canciller muy claro, que la mayoría son renovaciones de visa que existen en estos visados. Así que yo espero que la próxima semana, el miércoles a las 10 de la mañana, haya el quórum suficiente para debatir referente a ese tema. Y agradecerle al señor canciller haber venido aquí y explicar y contestar todas las preguntas que se le han hecho en este momento. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al senador Antonio Taveras. Muchas gracias, presidente. Querido colega, mi turno, en primer lugar, es para felicitar al canciller, agradecerle su paciencia, y también para establecer que la política migratoria que ha tenido este gobierno, la cual el canciller ha sido parte de su elaboración, ha sido bastante clara y bastante apegada a los intereses nacionales de nuestro país. Ha sido una política migratoria con respecto a nuestro vecino país que ha dejado a un lado el discurso de odio, el discurso racista, que si bien es claro que el pueblo dominicano no es racista, pero sí hay una élite que manipula permanentemente, según las circunstancias, a veces electorales, a veces económicas, que manipula el odio y el racismo entre los dos pueblos. República Dominicana y Haití comparten una misma isla, cultura diferente, historia diferente, desarrollo político, económico e institucional bastante diferente. Pero estamos obligados a entendernos, porque ni Haití se va a mover, ni República Dominicana se va a mover. El siglo XXI es el siglo de las migraciones.
Y donde quiera que hay frontera, siempre va a haber conflicto. Y la forma de resolver los conflictos es sentarse a llegar a acuerdos y consensos en base a estos conflictos. La pregunta, senador. No, lo que quiero pedir, con respeto de todos los compañeros senadores, es que ya cerremos el debate acá. Creo que el canciller ha sido claro, ha contestado todas las preguntas, y le pido a nuestro colega de la bancada que cerremos el debate acá y démosles la gracia a nuestro canciller por su paciencia, por su claridad. Así que, presidente. Tenemos dos aún que quieren tomar la palabra, y con la anuencia de ellos, pues vamos a someter el cierre de debate. A votación, el cierre de debate. Aprobado el cierre de debate, solo nos resta agradecerle al señor canciller, a la comitiva que le acompaña, y una vez más queda demostrado que nuestro país, dirigido por el presidente Abinader y en Cancillería, representado por el canciller Roberto Álvarez, estamos muy bien representados. Muchas gracias, señor canciller, por su participación y por su amplia respuesta a todas las preguntas que aquí han surgido. Muchísimas gracias, presidente. Yo solo quisiera agradecer a todos los senadores por esta oportunidad. Para mí ha sido realmente muy fructífera tener este intercambio esta tarde. Yo creo que es muy importante el debate serio, respetuoso, y yo he aprendido mucho y realmente les agradezco, y estoy, presidente, a disposición cuando el Senado desee volver a invitarme. Con muchísimo gusto estaré de vuelta cuando lo deseen. Muchas gracias. Gracias a usted, señor canciller. Vamos a dejar por cerrado los trabajos de la Comisión General para luego iniciar con el orden del día. Muchas gracias, señor canciller. No, vamos a seguir.